Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. El pensamiento cósmico se intensifica mediante el impulso del magneto cósmico. El pensamiento espacial se tensa mediante el apoyo del magneto. Todos los pensamientos humanos se impulsan a través de la armonización con el magneto. Todas las fuerzas que acompañan al magneto en todas las acciones se intensifican mediante el proceso del cambio. Uno puede afirmar la tensión de las energías a través de la concordancia de todos los centros. La oposición produce la tensión en el cosmos y, como consecuencia, ayuda a la creatividad. Por tanto, todas las energías conscientes crean la evolución. El magneto o imán cósmico es el órgano que utiliza la Seidad en su proceso de manifestación para impulsar la creación arquetípica por ella concebida. Este magneto cósmico impulsa el pensamiento cósmico por el espacio. También impulsa los pensamientos humanos cuando están armonizados con él, provocando en el ser humano un cambio continuo hacia la transmutación y la posterior transfiguración.
Cuando el ser humano responde positivamente a la influencia del magneto cósmico, expande su conciencia. Armoniza sus centros en sintonía con la vibración magnética cósmica y transmuta internamente lo inferior en lo superior. Pero si responde negativamente y se opone a la vibración cósmica, crea inconscientemente una tensión espacial que provocará los cambios a los que él se opone. El proceso evolutivo es inmutable. Espíritus viajeros que seguís la senda de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, unamos nuestras energías a las fuerzas magnéticas impulsadas por el magneto cósmico y participemos conscientemente en la creación de la evolución. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la 31ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, el magneto cósmico. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. La respuesta al magneto cósmico es expresada mediante las creaciones musicales por Jesús Aragón y Juan Carlos García. La influencia del magneto cósmico queda plasmada en las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho y Jesús Jurado. Jesús, Ricardo, os damos la bienvenida y os agradecemos de nuevo a que participéis en esta nueva jornada. Pues es un placer estar en la sesión número 31 de esta magnífica caravana hacia Shambhala. Y agradeciendo esta coincidencia de almas que van caminando en evolución hacia Shambhala, hoy disfrutando de las energías de primavera, en el caso del hemisferio norte, y con las energías ya de esa gran constelación de Aries, que nos está acercando a ese primer gran festival mundial, el Festival de Pascua. Gracias, Paco, Loli. Gracias, Jesús. Precisamente Shambhala, hacia donde dirigimos, al menos con el pensamiento, nuestra caravana, es precisamente el gran receptáculo de estas energías del magneto cósmico aquí en nuestro planeta, ¿no? Hagamos un pequeño resumen de lo que hicimos o caminamos en las últimas jornadas. En las últimas jornadas hicimos una reflexión profunda sobre el concepto de la seidad y su propósito. Llegamos a la conclusión de que la seidad, durante su periodo de descanso o pralaya, tiene por objetivo el idear la creación arquetípica que pondrá de manifiesto en el siguiente periodo de manifestación o manvantara. Es entonces en este manvantara cuando la seidad manifiesta y trata de desarrollar la ideación arquetípica que ha creado en su periodo de descanso, es decir, trata de dar forma a un cuerpo manifestado, al cuerpo del cosmos. Y precisamente la herramienta que emplea para que este propósito se realice es el magneto cósmico, que es quien impulsa el pensamiento cósmico y al mismo tiempo anima el cuerpo del cosmos manifestado durante el manvantara. Por lo tanto, la primera pregunta sobre la que debemos reflexionar es qué es el magneto cósmico. Y nos da la introducción Elena Roerig en su carta de 6 de diciembre de 1934. El magneto cósmico es el corazón cósmico. Y esta explicación nos la amplía en el aforismo 171 del libro Infinito 1. El mundo está creado de un corazón. Y ese corazón late a través de una pulsación del magneto cósmico. Hay que decir que todo lo manifestado tiene un origen, y este origen
el aspecto energía, el aspecto más práctico para la conciencia humana en este momento, es este arquetipo maravilloso del magneto cósmico, de donde toda la energía procede y a donde inevitablemente va a regresar al final, con la gran síntesis del Manvantara. Y claro, cuando estamos hablando del magneto cósmico, nos estamos refiriendo a uno de los grandes leyes, grandes principios que son ya a nivel cósmico. Hay un gran principio muy grande que abarca casi todo, que es un principio de periodicidad. Todo se va produciendo en ciclos, en ritmos, y cuando hablamos ya a este nivel de la deidad, indudablemente que estamos viendo que también tiene sus ciclos. Por eso, el hablar del magneto cósmico es estar hablando de un ritmo y de un corazón en el cual estamos inmersos todos en su gran latido. De allí que los universos, las galaxias, y cuando vamos a planos menores como el planeta o los seres humanos, encontramos que podemos llevar ese ritmo de ese corazón que está en un periodo de gran manifestación cuando es llamado el magneto cósmico, que está manifestándose en plenitud en todos lados. Solamente varía de acuerdo al nivel que se esté uno refiriendo. Por eso, hablar de los pralayas, hablar de los manvántaras, será actividades cíclicas que nos van a hacer entender quiénes somos y sobre todo qué es nuestra deidad. Posiblemente para entender este concepto tan abstracto deberíamos emplear una analogía que nos baje a los planos terrenales. Y como estamos hablando del magneto cósmico, pues podemos emplear una analogía que haga referencia al magnetismo. Pensemos por un momento en la actividad que se desarrolla en una chatarrería. Identifiquemos toda la chatarrería en conjunto como la seidad. Y en la chatarrería se trabaja de día y se descansa de noche. Es decir, podemos asociar el día actividad manvántara con la noche descanso pralaya. ¿Qué ocurre? Pues que quien gestiona la chatarrería, el dueño, la seidad, por decirlo así, durante el periodo de descanso está trazando el plan que se desarrollará al día siguiente en el manvántara. Y cuando llega la luz del sol, cuando llega el día, ¿cómo desarrolla este plan? Pues utiliza precisamente un imán gigantesco que lo dirige a la zona que él considera oportuna y el imán actúa y absorbe todo el material del que tiene capacidad o todo el material que está en disposición de reaccionar a ese impulso magnético que el imán lanza. Se crea con ello una cadena magnética o lo que es lo mismo, una cadena evolutiva que responde al impulso que envía el imán, que envía el magneto. ¿Y qué ocurre en las zonas donde no actúa durante ese día el magneto o el imán? Pues que todo el material, toda la chatarra que hay acumulada, no está inactiva, sino que los agentes meteorológicos de alguna forma la van purificando, le van eliminando suciedad. ¿Para qué? Pues para que estén dispuestos a que cuando llegue el magneto a su zona de influencia, pues puedan adherirse a esa cadena magnética. Hay que entender que esta gran fuerza, esta gran energía, este foco de atracción y repulsión al mismo tiempo, lo que nos indica es ley de ciclos y conceptos de dualidad, esos grandes arquetipos que los humanos todavía seguramente que no hemos acabado de integrar. En nuestra propia vida diaria, nuestros vehículos, nuestros chakras, tienen esta capacidad a pequeñísima escala, se pueden formar analogías, que la capacidad que tienen de irradiar esta energía, energía magnética, energía de una vibración humana,
que gracias a ella nosotros podemos interactuar como personas, no ya como almas liberadas, sino como personas que se están en el que están en este momento buscando su razón de ser en este planeta y en la vida en general. Esta analogía de la chatarrería, de la seidad como este agente que trabaja estos materiales y que después mediante esta energía atractiva magnética pues podrán ser condensados y con ellos se podrá llevar a cabo un plan determinado, es interesante porque a nosotros nos sucede algo bastante parecido. Si estamos atentos, podemos ver el sinfín de oportunidades que cada día la vida con mayúsculas nos presenta. Entonces se trataría de atraer hacia nosotros, hacer ese aspecto de ese gran imán, imprimir una energía definida, nuestra propia resolución personal, nuestro propio dinamismo, y con ello poder irradiar en nuestro medio. Y cuando estamos hablando de analogías, también es necesario recordar lo que sucede con el pequeño ser humano, el alma que está con sus tres vehículos en encarnación, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que requieren precisamente de una liberación. ¿Cómo redimir su materia? ¿Cómo aprovechar los ciclos, los ritmos que lleva la evolución del ser humano? ¿Qué es a semejanza? Igual lo que sucede con las entidades mayores, con nuestro propio logos planetario, el solar, el constelatorio o galaxias o más allá. Es igual. Por lo tanto, en los periodos en que está encarnado el alma, está en un proceso de redimir su materia, de purificar, de liberarse de alguna forma, de alguna manera, y está atrayendo con ese magneto cósmico todas esas energías que le van a liberar, que le son propicias, que le benefician y que le pondrán en su momento en niveles mayores. Claro, llegará el momento en que un ser humano transite en sus vehículos, deja este plano y se va a ese nivel, ¿qué decir?, el de Bachán que hemos conocido en los libros. El cielo que manejan los cristianos es un lugar especial de reposo, de reflexión, de descanso, de planear para nuevamente en un nuevo ciclo retornar. Y tomando este mismo ejemplo, cuando se habla ya del magneto cósmico, actúa lo mismo en nuestro sistema solar o la propia seidad con sus ritmos. De ahí la gran razón que exista el Manvantara y también el Pralaya, porque estarán haciendo lo mismo en un proceso de evolución en el día de Brahma, y en un proceso de silencio, de reposo, de descanso, para volver otra vez a regresar. Se acaba el Pralaya, se acaba el ritmo y actúa nuevamente el magneto cósmico para que la evolución de todos los seres continúe. Enlazando vuestras dos reflexiones con el ejemplo de, con la analogía que hemos planteado, debemos también reflexionar en el sentido de que la atracción magnética no se produciría si en nosotros no existiese esa semilla magnética que respondiera a la influencia magnética del imán. Y claro, esa semilla magnética es precisamente nuestro espíritu. Al estar irradiando, al estar una parte de nosotros introducida en todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, existe esta capacidad que podemos conocer como de identificación con el todo. Esta energía magnética, atractiva, irradiante, que tiene la potestad de mantenernos unidos. De hecho, tiene infinidad de variaciones, tanto el prana que respiramos, es decir, a través del aire, la energía del sol, esa energía que nos tiene sustentados en el plano físico, obedece siempre al mismo principio de este gran agente creador denominado magneto cósmico. Y es así como este gran magneto cósmico, al estar actuando sobre la vida de todas las entidades
Y no estamos hablando solamente ya a nivel de los humanos, se actúa en todos los reinos. El reino animal, vegetal, el mineral, tienen también su evolución. De alguna manera responden a ese latido cósmico que les da la vida, que les da un grado de conciencia y que les permite participar activamente, conscientemente, con la evolución. Cuando el ser humano entra en un proceso de un sendero que le lleva a los portales de la iniciación, está con la gran tarea de aprovechar las energías de ese gran magneto cósmico, puesto que le va a liberar, le va a traer una energía que necesita, que merece, pero que cuando llegue al quinto reino, seguramente aprovechará y cooperará en la gran tarea del desarrollo total. Bien, como cabe la posibilidad de que alguno de nosotros no haya visto en su vida una chatarrería, vamos a emplear una segunda analogía de la que sí que somos plenamente conscientes y partícipes. Es la analogía entre el corazón humano y el magneto cósmico o corazón cósmico. El corazón humano podemos identificarlo perfectamente analógicamente con el magneto cósmico. Ambos emiten latidos. Los latidos de nuestro corazón son equiparables al impulso vital en forma de vibración que se emite desde el magneto cósmico. Nuestro corazón tiene un ritmo cardíaco al que ha hecho referencia Ricardo, que se equipara con la frecuencia vibratoria del magneto, es decir, el número de pulsaciones por minuto que se emite bien en nuestro corazón o bien en el corazón cósmico. También nuestro corazón impulsa la circulación sanguínea, que es la que da vida a nuestro cuerpo. Y en cambio el magneto cósmico impulsa las ondas de pensamiento, que son las que animan la vida psíquica en cada partícula creada y manifestada. Y la sangre es la portadora de la energía vital, que se equipara a las ondas de pensamiento emitidos por el magneto cósmico. En realidad podríamos hacer un montón, mil y una analogía, teniendo en cuenta que hay un agente emisor, es decir, el ejemplo del corazón, equiparar este gran magneto cósmico al corazón, indica que hay unos movimientos cíclicos que obedecen a un principio de expansión, contracción, contracción, expansión. Nosotros vivimos en esa frecuencia vibratoria, por denominarlo de otra manera. Y en el fondo, cuando hemos aprendido la relación que existe entre la contracción y la expansión y somos capaces de vivir en ese punto que la propia energía magnética, el propio magneto cósmico intenta manifestar en nosotros, nos damos cuenta de que la creación y todo lo que nos rodea hasta donde nuestra conciencia puede abarcar obedece a un propósito bastante definido. Por eso cuando se habla en estas analogías de los latidos del corazón, es que está actuando en todos nosotros. Ese diástole, ese sístole, es una fuerza, por un lado, de gravedad, atrae hacia abajo, y otro de expansión, que nos impulsa hacia arriba. Una nos lleva hacia la materia, otra nos impulsa hacia el espíritu. Pero aquí la clave está cómo hacer el equilibrio entre ambos extremos, en esa dualidad que existe. ¿Cómo lograr encontrar el punto medio entre la gravedad y el espíritu? Una gran tarea, tarea de la humanidad en general. Pero cuando el ser humano se da cuenta que el corazón le está ligando, le está llenando de todo lo divino, y ahí se convierte en un templo, el templo donde está toda la luz, todo el amor y todo el poder, la voluntad del bien. Esos 12 pétalos se mueven, vibran, y desde allí se puede realizar el trabajo de ese discípulo que está deseando, que está anhelando llegar al equilibrio. El ejemplo de los trabajos que realizó Hércules como gran discípulo nos dan el ejemplo para poder tener la esperanza de que todo lo vamos a lograr.
utilizando ese ritmo del corazón, llegando al equilibrio, encontrando en el cuarto plano, en el cuarto chakra, lo que es el equilibrio de ese magneto cósmico, porque ahí es donde estará la clave para evolucionar y avanzar hacia una perfección que no tiene límites, una perfección que finalmente nos llevará a espirales mayores. En el aforismo 128 del libro Infinito 2, escribe Elena lo siguiente: el magneto sagrado es el poder de la seidad. La acción sagrada vive en toda manifestación cósmica. Teniendo en cuenta que el magneto, según se desprende de este aforismo, es la herramienta impulsora de vida, es la herramienta que realiza la acción sagrada de dar vida, y teniendo en cuenta que previamente hemos hablado del magneto cósmico como corazón, pues bueno, cabe inducir que la creación se realiza desde el corazón. Por este motivo, Elena escribe en su carta de 1 de marzo de 1929 lo siguiente: el reino no está hecho de realeza o de súbditos, sino que es creado por ideas cósmicas. Creemos nuestras propias ciudades, nuestros países, nuestros planetas. Pero dejemos que ese pensamiento sea creado por el corazón, ya que solo el pensamiento nacido del corazón es vital. El corazón es el más grande magneto cósmico. La cadena de la vida está forjada por el corazón. Habría que comprender desde el principio que estos ciclos de expansión, de contracción, expansión y estos puntos neutros, Elena Roerich lo retrata bastante bien cuando habla de este punto neutro, de esta vivencia del corazón, en ese un punto que es equidistante entre la contracción y la expansión. Esta gran idea arquetípica que los humanos, es el famoso Agni Yoga, que todavía pues se resiste bastante a manifestarse en la conciencia humana media, nos va a dar la clave de esta evolución y sobre todo va a posibilitar que en esta era de Acuario una gran parte de la humanidad pueda vivir por encima de las circunstancias planetarias y del resto de la humanidad. Querrá decir ni más ni menos que a pesar de las dificultades que cada uno de nosotros podríamos tener en esta vida, gracias a esta comprensión, a esta expresión de ese pensamiento arquetípico basado en esta ley de ciclos y la vivencia clara del punto neutro, del centro de la síntesis, se conseguirá en circunstancias muy adversas irradiar la suficiente energía para que los demás, el grupo que está alrededor de uno y con los cuales habitualmente tenemos nuestro karma a resolver, recibir un aporte extra de energía de este magneto cósmico que les va a posibilitar expandir su conciencia. Y cuando estamos hablando de la ley del corazón y cuando nos referimos a ella, cómo actúa en nuestra vida diaria, nuestro ambiente familiar, el ambiente social en que siempre nos movemos, cuando estamos en grupos diferentes de trabajo o de estudio en este caso, ahí vemos cómo esta ley está actuando en forma cíclica pero sincronizada con el amor universal, con el corazón universal, recibiendo siempre esa energía que lo mueve, que lo impulsa, que es el magneto cósmico. Y ahí vamos a entender entonces cómo a través de esta ley del corazón, encontrando ese punto neutro, ese punto central, que ahí está el lugar donde viven los ángeles, los devas, ese lugar central de donde vamos a recibir el apoyo increíble a cada necesidad. Pero hay que estar conscientes de que lo podemos hacer, llegar a ese equilibrio, poder invocar y recibir la ayuda que requiere uno para lograr una mayor conciencia, para que en su caso podamos construir formas mentales adecuadas al bien tanto personal como colectivo y del grupo todo, de la totalidad, y para estar también plenamente conscientes de que todo
lleva en realidad ritmos cíclicos y en una espiral que siempre está avanzando. La creación es un acto del pensamiento y debemos pensar precisamente con el corazón. Obviamente, todo lo manifestado obedece a una conciencia que se manifiesta a través del pensamiento, pero no es lo mismo el pensamiento humano, que no puede asimilar esta gran ley de ciclos de expansión, de contracción, expansión y pudencia de punto neutro, que la conciencia logoica, la seidad, que realmente vive y se manifiesta dentro de este infinito magneto cósmico o punto neutro. Es muy complejo cuando estamos pensando en la conciencia del ser humano. Sabemos de sus 7 niveles que tiene el ser humano en este cuarto reino, pero tendrá que ir avanzando en grados de conciencia, porque no será fácil el darse cuenta, en principio, que cada ser humano es un alma que está interactuando, un alma que está aprendiendo, que está en la escuela de la Tierra para evolucionar y que con la experiencia aquí en este plano podrá avanzar apoyado en toda esa energía que brota de su corazón y que es el contacto que tiene directo con el magneto cósmico. Es igual lo que sucede, por ejemplo, con el Sol y sus 6 hermanos, cuando se habla de aquella gran entidad a la cual pertenece, ese nivel que llevan en un plano del sistema solar y cósmico que uno ya no alcanza a imaginar. ¿Cómo lograr que esa conciencia vaya creciendo? ¿Cómo hacer que todo lo que existe tenga sentido y nosotros apoyemos la evolución en la que estamos inmersos? Ahora vamos a intentar responder a un nuevo interrogante. Hemos establecido una analogía entre el corazón cósmico y el corazón humano. Yo sé dónde está el corazón de Loli, que la tengo a mi ladito. Sé dónde está mi corazón, pero el corazón cósmico, os digo la verdad, no lo encuentro. ¿Dónde está ubicado? Lo podemos sentir, a lo mejor, pero saber dónde está no sabemos. Está fuera de la apariencia fenoménica y en lo más profundo de la conciencia humana, en la mónada, la chispa divina. El día que alcancemos el grado de adeptos o antes de Arach, te estaremos seguramente en condiciones de percibirlo. Para expresarlo plenamente, nos debemos convertir en grandísimas conciencias en manifestación, es decir, maestros plenamente manifestados en estos planos. Es muy complejo tratar de visualizar siquiera dónde se encuentra ese corazón, pero todo el estudiante, todo el discípulo que quiere buscar y encontrar las verdades que necesita, tendrá que apoyarse en el principio de analogía, sabiendo que lo que está sucediendo en su pequeño plano está sucediendo en los grandes, grandes, grandes planos y niveles. Con eso, y cuando va desarrollando paso a paso lo que es su intuición, va a ir encontrando las verdades. ¿Cómo encontrarla si no es desde esa fuente, esa voz interna que está en el templo del corazón? Desde allí podrá encontrar dónde está ese corazón, lo podrá sentir físicamente, no porque es un estado de conciencia, pero sí tendrá la claridad de que está, de que existe, de que forma parte de él y de que un día, no sé cuándo, después del quinto reino inclusive, se pueda llegar a esa gran sincronía y en ese gran trabajo conjunto que sigue avanzando hacia niveles supremos todavía inimaginables. Entonces, puesto que está en mayor o menor grado de manifestación presente en todos, en todo lo creado, en todo el universo, se puede llegar a, digamos, a descubrir dos de sus primeras cualidades. Hablamos de la omnipresencia y la omnidifusión.
Estas dos cualidades, omnipresencia que está en todas partes y omnidifusión que está irradiando completamente, es propio de aquellas conciencias que se manifiestan plenamente en todo su campo de manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos una analogía y nos ponemos nosotros los humanos por el medio, veremos que la luz que como almas atesoramos prácticamente no es capaz todavía de iluminar mínimamente un 10% de la forma de expresión del vehículo físico etérico, del emocional y del mental. A medida que la evolución progresa y entendemos cuál es el punto nuestro de trabajo entre la contracción y la expansión, automáticamente empezamos a percibir que este gran ciclo de manifestación de la energía, y que llega un momento que entra en un periodo de pralaya en el cual la energía no está manifestada en planos externos, pero sí que lo está en un plano interno arquetípico, porque si no, no se podría producir este fenómeno de conciencia en manifestación. Nos gustaría tener omnipresencia y omnidifusión, pero eso lleva implícito un compromiso clarísimo con el grupo. Vivir en el corazón, en lo que ello supone, que no todo el mundo lo va a entender exactamente igual, no va a ser el corazón físico, ni el centro, lo que se denomina el chakra cardíaco, no va a ser exactamente la cima de la cabeza, ni tampoco, por supuesto, el plexo solar. Va a ser algo más que todo eso. Va a ser vivir y manifestarnos como mónadas, como chispas divinas. Hoy por hoy es un magnífico proyecto que en alguna encarnación futura, evidentemente, vamos a poder considerar plenamente, con resultados prácticos. Estamos aprendiendo. De ahí que debamos intelectualizar estos conceptos, omnipresencia, omnidifusión y muchísimos más que hay, que es decir, una cualidad que lo abarca todo, en un aspecto. Pero claro, hoy por hoy la conciencia humana todavía no está a esa altura. Sí, cuando hablamos de nuestra humanidad actual, en un gran proceso, hablamos de la gran masa humana, donde todavía hay muchas carencias en el sentido de la conciencia. Todavía no se descubre y todavía no se percibe la totalidad de lo que ha implicado la entrega de la luz que se hizo a través precisamente del Señor de la Luz, el gran Buda. Todavía está actuando. Los grandes adelantos científicos, tecnológicos que hoy nos asombran y que van a un ritmo acelerado, no son más que esa expansión de la luz que se sigue manifestando. Pero la luz por sí misma no es suficiente. Hace falta ese ingrediente básico total del amor, de esa vibración tan alta que es la cualidad de ese rayo de amor-sabiduría que caracteriza a nuestro propio logo solar. De ahí que cuando queremos ir más allá, tenemos que basarnos en lo que está más cerca, pero sí darnos cuenta, conforme vamos avanzando, que la presencia de Dios está en cada cosa que existe. Cuando un ser humano va recorriendo la vida y va identificando que esa vida está latente en todas las entidades, llámese minerales, vegetales, animales, no se diga los propios humanos, y cuando va más allá, es entonces cuando empieza a darse cuenta que la presencia de Dios indudablemente que estaba allí y que la puede percibir, quizás no la puede expresar, pero cuando la empieza a sentir ya es un gran avance, porque entonces la difusión que se está haciendo de la gran presencia divina empieza a actuar, y esto le llevará por recorridos verdaderamente importantes. Pero estamos hablando de una humanidad que necesita avanzar en su totalidad. ¿Cuándo sucederá? Conforme avancen las razas raíces, ¿será la séptima subraza de la séptima raza raíz? ¿Será allí ese momento cuando nuestro logos planetario se convierte en un planeta sagrado? No lo sabemos, pero el camino está allí y hay que seguirlo. Otra cualidad del magneto es su omnipotencia, es decir, la capacidad que tiene de impulsar todo tipo de vida psíquica, de vida dinámica en cualquier parte del universo. Y este impulso permitirá que aquellas manifestaciones, aquellos espíritus
que responden adecuadamente a esta llamada del magneto, pues alcancen precisamente su omnisciencia, es decir, el conocimiento de todas las leyes que rigen el desarrollo universal, la evolución universal. Cuando uno ha podido vivenciar otra vez en este centro de energía, en lo que supone para un ser humano individualizado este magneto cósmico, es decir, ese poder real de irradiar y de compenetrar dentro de sí mismo precisamente una porción de la conciencia del Creador, de la Seidad, uno evidentemente no se le resiste absolutamente nada. Es omnipotente en su medio, en el campo de expresión que karmáticamente ha escogido, y es plenamente consciente al mismo tiempo. Pero para ello se requiere vivir en este espacio neutro, este espacio de continua irradiación y en el cual no nos identificamos con lo manifestado, es decir, no mantenemos la conciencia abocada al mundo de la manifestación, sino que estando en lo más sublime, en lo más profundo, estamos arriba, en lo más sublime, y al mismo tiempo en los planos densos. Sí, y esto significa un gran equilibrio. Un gran equilibrio entre esta ley que rige la materia y esta ley que rige el aspecto espíritu. ¿Cómo lograr ese punto medio? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Y cómo lograr que ese magneto cósmico, al estar manifestándose en lo que es la vida humana y todos los reinos, pueda actuar en lo que son las creaciones, en lo que son las manifestaciones de creación? De allí que el ser humano, se dé cuenta o no, cualquiera que sea su nivel, debe reconocer algún día que es un ser creador. Es un ser creador que está buscando, que está creando distintas formas. Formas muy irregulares, muy difíciles a veces, que van en contra de su propia evolución, pero que con la influencia del magneto cósmico le va llevando cada vez a una conciencia mayor, y un día, ya no solo como aspirante o discípulo, sino como gran masa humana, empezará a construir aquellas entidades, aquellas formas, principalmente mentales, que harán que la armonía, la belleza, se traduzca en un gran silencio, en una gran paz, que pueda reinar verdaderamente en la humanidad. Y al decir la humanidad, estamos llevándolo a lo que es nuestro logos planetario. La cualidad final que analizamos es precisamente la inmutabilidad, aquella ley que nos hace iguales a todos ante los ojos del Creador. Y aquella ley que para el humano indica que no hay diferencia entre lo más sublime, lo más profundo y lo manifestado. Nosotros todavía no estamos en la tesitura de poder afirmar esta realidad de conciencia atribuida a la vivencia del magneto cósmico. Ya nos gustaría, pero en realidad todavía nuestra conciencia está dividida. Estamos en una dualidad todavía. Una dualidad que es de alguna forma una lucha constante. ¿Cómo llegar al equilibrio? ¿Cómo llegar al punto neutro? ¿Cómo hacer que ese magneto cósmico en verdad se esté manifestando en nosotros con mayor claridad? No es simple, el proceso debe continuar, pero ya se ha iniciado. Y esa es la ventaja, que podemos encontrar fácilmente que cuando estamos hablando de la inmutabilidad y de la influencia o de la guía que el magneto cósmico nos brinda, podemos llegar a alcanzar. Por lo pronto, se nos pide que ante los hechos internos y externos que vive cada ser humano, estemos inmutables, serenos, atentos, expectantes. De ahí el gran valor que hoy se le da al Agni Yoga, al Agni de fuego, al Yoga de síntesis, que nos está permitiendo ir encontrando un gran equilibrio, una gran inmutabilidad en todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Estar inmutables, estar impasibles, pero no indiferentes a todo lo que sucede, y poner nuestra energía
al servicio de lo supremo. Esta inmutabilidad es la que hace posible que todos los seres humanos podamos seguir la senda marcada por Cristo, podamos seguir la evolución crística con pies y manos humanas, tal y como se describe en Hojas del Jardín de Moria y tal y como dejó pintado de forma magistral Nicolás Roerich en su obra. Pero claro, esto no es así, lo que significa que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra evolución, por no estar en armonía con las leyes del magneto cósmico, pues, entre comillas, sufrimos las consecuencias de las leyes del magneto cósmico. Estas leyes del magneto cósmico se pueden sintetizar principalmente en dos: la ley del karma y la ley de la transmutación. Y esto lo observamos, lo leemos en el aforismo 62 del libro Infinito 2. El karma y la transmutación son inseparables. Ciertamente, el karma y la transmutación resumen la evolución del espíritu. El espacio resuena con estas leyes, y sólo la ley del magneto cósmico dirige el esfuerzo hacia la evolución. Hay que entender que cada vez que la conciencia inicia el proceso de manifestarse en los planos más densos con el noble objetivo de transmutar la materia de los mismos, está sujeta a estas leyes de profunda dualidad. Le llamamos karma por definición a aquello que no comprendemos del todo, esa incapacidad humana de reconocer que todas las circunstancias de esta encarnación, de esta vida, y las mías y las del resto de las personas que me acompañan en este proyecto de humanidad, obedecen a un patrón inmutable, un patrón que está en la mente de la Seidad, que es la propia conciencia de la Seidad. Él está aprendiendo, nosotros somos, estamos aprendiendo igualmente, el conocimiento y la capacidad de Él es incomparablemente infinita en comparación a nosotros, y lo que deberíamos entender es que esta capacidad de ir transmutando cada día, transformando o transfigurando cada día nuestras circunstancias personales, a todo ese trabajo le denominamos Dharma, y una consecuencia clara de algo que en un momento determinado de nuestra evolución se generó y que debemos ayudar ni más ni menos a resolverlo. Y cuando estamos hablando del karma, que es un reflejo de ese gran principio de causa y efecto, nos estamos refiriendo también a lo que son los señores del destino, estas grandes entidades angélicas que están actuando constantemente en la vida de todos los reinos. No solamente es el humano, no solamente es a nivel de los hombres celestiales, los planetas, o de los hombres solares o más allá, está en todo. Esta ley que va a permitir que podamos transmutar todas las entidades, todos los seres, todos los logos creadores, en esa transmutación que finalmente va a estar dando respuesta, origen a un gran fenómeno conocido como la radiación. Se transmuta y se irradia. Y al irradiar vamos a encontrar una energía que llega desde el magneto cósmico y que está beneficiando a todos cuantos nos rodean. Pero bien señalaba Jesús que cuando estamos hablando de estas leyes karmáticas, estamos uniendo nuestro propio ser a los seres que nos rodean, de los seres con los que estamos conviviendo. Se habla muy bien de cómo estamos juntos, unidos, integrados a la familia, pero también a los compañeros de trabajo, al jefe del área laboral y de tantos, y no se diga de una región, de una nación, ¿verdad? Todo influye, todo confluye y finalmente se logra avanzar en una serie de experiencias que nos van a ir liberando y liberando en una transmutación verdaderamente incomprensible, increíble y magnífica. Por ese motivo, por la acción de la ley del karma y de la ley de transmutación,
Es por lo que en la lectura inicial de la jornada, que fue la lectura del aforismo 293 del libro Infinito II, se hacía referencia precisamente a que el camino evolutivo del ser humano era inmutable, es decir, seguía las mismas leyes, y que se podía realizar de dos formas: bien estando en armonía con la vibración del magneto cósmico, lo que producía en nosotros una expansión de conciencia, o bien estando en desarmonía con el magneto cósmico. Cuando estamos en desarmonía con el magneto cósmico, ¿qué ocurre? Pues que actúa precisamente la ley del karma. Y ello nos obliga a realizar por las bravas aquella transmutación de lo inferior en lo superior que no hemos querido realizar en armonía. Estamos viviendo la dualidad. Y el problema es que no nos damos cuenta de que es una dualidad, que lo que tomamos muchas veces como definitivo y absoluto, en el fondo no deja de ser aquello que es más denso de esta dualidad y con la cual nos sentimos muy identificados y concernidos. Por eso, aprendiendo de esta capacidad que tiene este centro místico, mítico y real al mismo tiempo, real en los planos internos muy elevados, de esta gran fuerza generadora de vida, el magneto cósmico, debemos entender que cuando nos acercamos por analogía a lo más sublime de nosotros mismos, el alma o la tríada espiritual, la mónada, el espíritu, evidentemente se va a tensar toda relación karmática. Es decir, vamos a friccionar. ¿Por qué? Porque intentamos manifestar en planos karmáticos, planos sometidos a la ley de la justa retribución, un principio, un arquetipo, un dinamismo magnético, cósmico, que evidentemente nos va a poner a todos contra las cuerdas. Cada vez que un gran avatar visita la Tierra, que esto se produce una vez por una, por cada era, evidentemente se genera un torbellino de energías que dura cientos y cientos y cientos de años. De ahí que el gran compromiso que tenemos como humanidad, cuando estamos conscientes de que esta energía del magneto cósmico está presente y que nos está transmutando en forma espiritual, al mismo tiempo nos está redimiendo la materia de nuestros tres planos, tenemos la gran responsabilidad de cómo actuar ya aquí y ahora, desprendidos del pasado, sin la preocupación del futuro, para que el cambio se pueda realizar. ¿Cómo transmutar todo lo indeseable hacia lo supremo? ¿Cómo redimir la materia en niveles de vibración cada vez mayores? ¿Y cómo lograr que cuando lleguen esos grandes cambios podamos adaptarnos a ese ritmo de cambios? Poder estar en la sincronía de los ritmos de transformación para que cuando vengan aquellas pruebas que cada ser humano va realizando como parte de su aprendizaje o como humanidad, podamos superarlas, podamos avanzar y no quedar estancados, porque cada prueba finalmente es una señal de que estamos activos, de que estamos vivos, de que no estamos atorados, que la cristalización no se ha realizado. Mientras estemos en acción, todo es posible. Como fruto de la conversación que estamos teniendo, bueno, pues hemos descubierto cuáles son los objetivos del magneto cósmico. De modo genérico, desarrollar los arquetipos que han sido concebidos y creados durante el periodo de descanso de la seidad. Después, conducir estas formas creadas hacia la perfección y, en el caso del ser humano, que es lo que más directamente nos atañe, pues precisamente conducir al ser humano hacia la perfección, lo que dará la oportunidad a quien lo consiga de acceder y entrar en contacto y convivir con esta jerarquía de la luz que anima nuestra evolución. Tenemos una oportunidad única de entender que esta energía que está en el fondo dentro de nosotros, no olvidemos que somos una proyección de este magneto cósmico, de la seidad y de esta gran energía regeneradora que la misma seidad manifiesta, tenemos la potestad de interactuar en los planos de manifestación.
¿Lo hacemos de una manera correcta o incorrecta? Hay que decir que a día de hoy no tenemos una clara concepción de esa expresión. Sabemos que hay momentos en los que todo carece de respuesta y momentos en los que hay una mínima respuesta a la cual desgraciadamente no hacemos mucho caso. Por lo tanto, debemos continuar viviendo esta extrema dualidad, apostar por lo más sublime y tal vez la intuición, la revelación, la manifestación del corazón sea algo palpable y algo al alcance de nosotros. No debemos olvidar que para que el verdadero corazón se manifieste en la conciencia humana encarnada, las circunstancias karmáticas, es decir, todo aquello que le envuelve sometida su personalidad a esas influencias, debe de estar muy alterado y completamente distorsionado, porque si no, el ser humano no se va a esforzar lo suficiente para buscar el punto neutro. Y en esa dualidad que vivimos a diario, empezando con que tenemos esa expresión humana de hombre, mujer, lo masculino, lo femenino, lo activo, lo pasivo, ¿cómo ir encontrando los puntos neutros? ¿Cómo unir los extremos? ¿Cómo llevarlos al centro? ¿Cómo lograr que esa visión que podemos tener como humanos nos vaya llevando a niveles cada vez mayor, pensando que la perfección va a ser un camino que se pueda alcanzar? Una perfección no como meta, sino como un gran proceso, un gran movimiento. Habrá, por lo tanto, la visión de aquellos arquetipos que nos marcan los niveles de jerarquía. La jerarquía se está manifestando en niveles, de ahí esa expresión. ¿Cómo encontrar en cada etapa, en cada nivel, esas jerarquías y cómo aspirar a ellas, a los niveles cada vez mayores? Un arquetipo, un modelo que podemos llegar a alcanzar, pero cuando lo alcancemos nos vamos a dar cuenta que hay aún en ese momento otro mayor. Es un proceso continuo de una toma de conciencia, de ir rompiendo los círculos, no se pasa del ser humano, del grupo. Ahora el trabajar en grupo es fundamental, y de cómo avanzar como la humanidad una en el trabajo uno. Pues bien, llegados a este punto, nos hacemos las últimas preguntas de la jornada. ¿Por qué crea el magneto cósmico o por qué crea la divinidad las formas? Nos lo responde Elena en el aforismo 378 del libro Infinito. La creatividad del magneto cósmico se revela como la voluntad de la razón suprema. O sea que no es que lo hizo porque estaba aburrido Dios, porque no sé, sino que lo hizo porque le dio la gana, ¿no? Hay que entender que las formas son el método que utiliza la conciencia para expresarse, claro. Decimos, caramba, ¿y por qué necesita expresarse? Pues porque esta gran conciencia arquetípica, de la cual nosotros formamos parte sin ser plenamente conscientes de ello, necesita purificar una parte del plano físico cósmico. De ahí que vengamos, nos manifestemos durante un tiempo, desaparezcamos y volvamos otra vez a iniciar un proyecto. Él lo hace igual, la entidad psicológica denominada Seidad lo hace igual, pero con unos periodos de tiempo que son inimaginables para los humanos. ¿Con qué finalidad? Pues adquirir experiencia, manifestarse, transmutar lo manifestado, el plano físico cósmico, y muy especialmente posibilitar que sus hijos, es decir, esas entidades, las mónadas, que formamos partes de su propia conciencia, hagamos el mismo trabajo y volvamos en un momento determinado de la evolución a la casa del Padre con los frutos del trabajo realizado. Sí, claro, y por eso la necesidad de las formas. Las formas son indispensables para tener la experiencia. El mundo de la experiencia es lo que nos va a permitir avanzar. Cuando estamos en el Devachán o las grandes entidades en el Pralaya, están en un proceso diferente, pero cuando requieren avanzar, tienen que regresar a la forma. En ese equilibrio de esa ley
tan grande que es la ley de economía, la ley de la materia, que nos atrae una y otra vez en distintos niveles, las distintas entidades, para que la experiencia permita avanzar, nos permita crecer, aumentar los niveles de conciencia e ir siempre en un impulso hacia lo supremo. De ahí que es básico, en nuestro caso, la Escuela de la Tierra, un aula donde están todos los alumnos de todos los niveles revueltos, al mismo tiempo avanzando, pero con la conciencia de que los que tienen una forma que ha evolucionado más, que tienen niveles de conciencia mayor, puedan apoyar a otros estudiantes de esta misma aula que están en otros niveles inferiores. Sobre todo, con su ejemplo, ir radiando el gran ejemplo del silencio que le va a permitir atraer a muchas almas para que puedan seguir avanzando. Por lo tanto, crear lo mejor posible será una gran tarea para todos dentro de las formas que nos han sido entregadas. Y esta creación de formas, pues, se realiza mediante infinidad de procesos de carácter químico, de carácter energético, que van uniendo, van dividiendo átomos. En fin, solo tenemos que observarnos a nosotros para darnos cuenta de la cantidad de procesos internos de carácter físico, tangibles, de carácter espiritual, intangibles que tenemos y que de alguna forma alimentan nuestra vida. Todos estos procesos se sintetizan descriptivamente, de un modo magistral, como no puede ser menos, en el aforismo 33 del libro Infinito. Los esfuerzos hacia el cosmos se manifiestan mediante este principio. Cuando nuestros hermanos de la humanidad se adhieren a la creatividad cósmica, el principio de la unidad se afirma. La propiedad del fuego intenso contiene en sí la propiedad de la unificación. El impulso inherente del esfuerzo atrae al átomo hacia la consumación. La unión con la razón suprema es seguida por la fusión cósmica. La corona de la seidad une lo que le pertenece. La razón suprema armoniza lo que manifiesta. El magneto cósmico fusiona lo que agrupa. De este modo triunfa la belleza de la seidad. Hay que decir que esta gran energía, la capacidad que tiene es precisamente de vitalizar formas que están en la conciencia divina. Y gracias a que se manifiesta en estos planos karmáticos, en la medida que, por decir un símil, mantiene la concentración, la meditación, todo eso toma vida propia. Los humanos no nos damos cuenta que todo aquello que llamamos karma son aquellos pensamientos, aquellas formas mentales que hemos creado tanto en esta vida como muy seguramente en la anterior o anteriores vidas. Y que ahora no nos gusta para nada, porque en el fondo hemos cambiado. Pero si lo miramos desde los planos internos, aplicamos un poco la intuición, veremos que cada uno de nosotros ha recibido aquello que necesita y que al mismo tiempo no nos gusta reconocerlo, uno mismo ha generado. Afortunadamente, existen lo que se llaman los átomos permanentes, tanto el físico, el emocional como el mental, que es una especie de memoria bien integrada para que cada vez que regresamos a la forma volvamos a retomar en donde nos quedamos la vez anterior. En este espiral de la escuela de la Tierra regresaremos siempre al nivel que hemos logrado alcanzar en la anterior. De ahí que siempre se nos pide cómo estando encarnados seamos conscientes para trabajar que al regresar nuevamente hayamos avanzado lo más posible. Pero también es cierto que cuando un ser humano está avanzando en ciertos niveles, las precipitaciones kármicas, lo que hemos ido sembrando anteriormente, se tienen que ir despejando. De ahí que esas precipitaciones
a veces no nos agraden, pero es una oportunidad de liberación, una liberación que nos va a llevar constantemente hacia lo más alto. Por eso el gran trabajo que tenemos es de insistir en que este proceso de transformación finalmente logre su cometido, avanzar a los niveles arquetípicos que nos son correspondientes. Pues a lo largo de la jornada hemos avanzado algo hacia los niveles arquetípicos, evidentemente, pero físicamente hemos llegado a esta ermita de alta montaña que nos da cobijo, que nos da calor, en la que recuperaremos nuestras fuerzas mediante un alimento sano, saludable, calentito, porque hace frío fuera. Y bueno, y todos en armonía y en unidad con este espíritu que nos envuelve, con esta influencia magnética del maravilloso magneto cósmico que nos envuelve y nos influye, pues realizaremos la última reflexión. Hay que entender que cada oportunidad de esta caravana hacia Shambhala, hoy hemos hecho la sesión número 31, la jornada esta infinita de camino hacia Shambhala, a la esencia, la búsqueda de la esencia del Padre. Hoy hemos tocado este tema especial del magneto cósmico. ¿Cómo pudiéramos haber cogido para nuestras reflexiones un tema similar? Pero dentro del campo de manifestación del Agni Yoga, todo converge en un punto, el punto neutro, lo más profundo. Le podemos llamar magneto cósmico, le podemos llamar corazón en nosotros, pero en el fondo es el punto más profundo y más equilibrado de la conciencia arquetípica. En la medida en que podamos aplicárnoslo en nuestra propia encarnación, tanto a nuestro vehículo físico, etérico, emocional o mental concreto, antes entenderemos lo que significa el magneto cósmico y muy especialmente el Agni Yoga. De allí que cuando nuestro Padre Celestial, en los niveles diversos en que lo podamos encontrar, siembra en la escuela de la Tierra esa semilla que es la mónada, esa chispa idéntica a él, y espera con una gran paciencia a que esa chispa se vaya manifestando y produzca con el tiempo aquellos anhelados frutos que tanto se requieren, una perfección cada vez mayor. Pero la mónada nos va a estar impulsando, pero hay que escucharla, hay que escuchar al alma para que nuestros vehículos empiecen a responder a la armonía del alma, guiados por ese bello ser, nuestro ángel solar, que está presente todo el tiempo y que no va a descansar hasta que nosotros, como esa chispa divina, tomemos la plena conciencia y hagamos un paso, un ritmo propio. Ese es un gran compromiso, pero también es una gran oportunidad. Pues mi reflexión es la sugerencia de un pequeño ejercicio. Al oír a mis compañeros la maravilla de sus argumentos, sus reflexiones, sus puntos a tratar en el tema este tan maravilloso del magneto cósmico, sugiero que intentemos respirar en un momento determinado, que estemos tranquilos, poner la mano derecha en nuestra muñeca izquierda, intentando de notar el pulso. Entonces, cuando notemos nuestro pulso, nos pongamos en comunicación con el corazón nuestro, en principio. A raíz de ahí, el corazón del planeta. Seguramente los demás planetas también van a tener su ritmo. Y hasta ahí llegar a lo que pudiera ser el latido del magneto cósmico. Y hacer una pequeña comunión con ese magneto cósmico que nos está irradiando continuamente y nos está envolviendo con esas ondas de amor y de expansión. Esa es mi petición.
tal y como ha expresado Jesús, debemos intentar aplicar en nuestra actual encarnación la influencia del magneto cósmico. Esto nos ayudará, tal y como ha apuntado Ricardo, a alcanzar un grado de perfección mayor. En definitiva, estamos tratando de alcanzar el objetivo para el cual el magneto cósmico actúa y desarrolla nuestras formas que han sido creadas por un acto voluntario de esa bendita voluntad divina a la que hemos hecho referencia con anterioridad. En definitiva, si somos conscientes de que debemos alcanzar el autoperfeccionamiento, podremos sentir este pulso en nuestras muñecas al que ha hecho referencia Loli y podremos integrarnos en el fluido universal, en las ondas de pensamiento universal, y a buen seguro que la jerarquía recibirá con cantos de alabanza este esfuerzo del que estamos hablando. Espíritus viajeros, almas en evolución, sin amor no somos nada. Sin conciencia vivimos sin existir, no somos nada. Sin anhelo de justicia y de ética en la vida, no somos nada. Somos insensibles a los latidos de nuestro corazón espiritual y seguimos la dirección y el ritmo opuestos a los del sagrado magneto cósmico. Perdemos la oportunidad de fusionar en nosotros los dos orígenes de la divinidad. No somos conscientes de la belleza y poder de la Madre del Mundo y de sus mensajeros, los grandes seres de la jerarquía de la luz. Alma viajera, si te sientes vacía y te conmueven estas reflexiones, da gracias a Dios, porque has sentido en tu corazón el latido del corazón cósmico. Este corazón que te impulsará evolutivamente hacia el infinito, donde te esperan amorosamente los grandes seres, para cantar, unidos en un solo corazón, alabanzas a la soberana Madre del Mundo. Aforismo 9 del libro Jerarquía. Soberana del pensamiento, tú que invocas a la vida, a ti nosotros manifestaremos el esplendor de nuestro rayo. Madre, venerada por los señores, nosotros llevamos en nuestro corazón el fuego de tu amor. En tu corazón vive el ordenado rayo. En tu corazón es concebida la vida y nosotros afirmaremos el rayo de la soberana. Sí, sí, sí. Así vive el cosmos en la grandeza de los dos orígenes. Sí, sí, sí. Así corona el cosmos los dos orígenes. Así construyen la vida la Madre del Mundo y los señores. Sí, sí, sí. Y en un esfuerzo sin límites, el magneto cósmico suelda sus partes sagradas. Así veneramos nosotros a la soberana, allende todas las esferas.